Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar Oliva, bienvenidos de nuevo a un nuevo video gameplay de la serie de Baldur's Gate Dark Alliance. Estamos aquí en la cofradía de ladrones, concretamente averiguando quién está detrás, quién es el cabecilla, vamos, de la cofradía. Vale, teníamos también la misión de especias perdidas, ¿vale? Para Keaira. Muy bien. A ver, ¿por dónde vamos? Tenemos dos caminos, vamos a empezar por aquí. Ahí he visto un ladrón. Vamos a por aquí. Aquí tenemos un cofrecito con unas botas de cuero y gastadas. Pues hombre, gastadas como que no nos las vamos a poner, ¿no? Digo yo. Así que, vamos. A ver. Por aquí he visto a uno merodeando, ese. Dos, ¿no? Bueno, bueno. Me cubro, te contraataco. Me cubro, te contraataco. Ay, feliz. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Más cofres. Con dinerito, ¿no? Poción de retirada, 21 de oro. Y otra poción más. A ver, más cofres. Estoy desplumando los ladrones, ¿eh? Se hizo pronto. ¡Ey, va! Que se tiene sorpresa. Cuidado. Tenía dentro un barril explosivo, ¿eh? A ver. Nivel 2 de la cofradía. Vale. Vale, vamos a ver. Por aquí. Bueno, de momento no vamos a guardar. Esto está muy, muy abajo, ¿eh? A ver. Ahí no hay nada. Esto está muy metido en las profundidades, ¿eh? A ver. ¡Ey! ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es eso? Vale, algún tipo de mecanismo trampa, ¿no? Y no me da. Vale, cuidado, que aquí han puesto trampas estos golfos. Lo que no sé, quiero probar a ver si lo puedo. Uy, espera. Aquí. No. ¿Cómo quita, chaval? Quiero probar a ver si puedo cubrir uno con el escudo. A ver. No se puede cubrir. El escudo no hace mareados. No hace mareados. Eso es. El escudo no hace mareados. A ver. Una plataformera. Esto está muy. ¡Ey, va! Que esto se cae. Eso está muy bien para darle algo de variedad al juego. La verdad. Vale. Esto huele mal, voy a hacer un guardado. Porque aquí si me caigo. Voy a guardar aquí rápidamente. Venga, ahí, sí. A ver. Parecen hamburguesas voladoras. Ahí. ¡Ahí va! ¿Cómo me han engañado? Menos mal que había guardado, ¿eh? Menos mal que había guardado. Voy a probar, a ver. Vale. Y ahora no se reponen, claro. Y no hay otra zona donde ir. Sí se repone. Hay que ser. Lo que hay que ser es muy rápido, ¿eh? Ya que lo hemos pasado, hago un guardado rápido. Hay que hacerlo. Todo eso hay que hacerlo muy, muy rápido, ¿eh? Si no, ya habéis visto lo que pasa. Nos caemos. Vale. Vale, otra vez eso. Bueno, eso me preocupa menos. Lo que yo no sé. A mí no me podéis. Vosotros no me podéis ver. A ver. Vamos a ver. Ni vosotros, ni yo a vosotros. Acorralados en un rincón como ratas. ¿Qué es lo que he cogido? Me pareció una especie de cristal, ¿no? Anillo, amuleto. Nah,
Todo para vender. Nada, aquí nada. A ver, a ver, a ver. Por aquí. Vale, buen salto. Oh, y otra zona de hamburguesas locas de estas. Esto hay que pasarlo muy rápido, ¿eh? Esto hay que pasarlo muy rápido. Espera un segundito. Imagina para que no se os haga pesado hasta que pillemos el timing de estar... Que me voy cayendo muchas veces. No se os haga pesado a vosotros estar repitiendo la misma zona una vez. Venga, vamos. Voy a ser muy rápido, ¿eh? ¡Ay! Por los pelos. Venga, centrémonos, ¿eh? Centrémonos, que vamos muy a lo loco y cuando vamos muy a lo loco nos pasa esto. ¡Ahí va! Madre mía, tenía que haber saltado para el otro lado. Quizá debería girar la cámara un poquito. A ver. Venga, vamos a centrarnos. Quizá debería girar la cámara un poquito así. Es ahí, es ahí, es ahí. Ahora. Venga, araña, ¿no? ¡Muere! Nada, eso es, muere, muere, si es lo que tienes que hacer, morir. A ver, a ver, a ver, a ver. Estáis muy... Eso es. Colocaos bien. Y nada de venenos, ¿eh? Nada de venenos. Que no tengo antídotos. Eso es. Están cayendo los críticos. Estupendísimamente. Vale, perfecto. Bueno. Vamos a pasar la puñetera zona esa. Voy a hacerlo guardado. Me caí un par de veces. Bueno, luego yo lo editaré para que sea más liviano verlo. Vale. Vamos a ver. Arañas, ¿no? Venga, venga, venga. Viene la madre de todas las arañas. Eso es. Vale, vamos a ver. Espérate, con las flechas. Eso es. Ahí la hemos puesto las pilas, sí señor. Está pillando cacho, ¿eh? Vale. 11 flechas. Tengo que comprar, ¿eh? Tengo que comprar flechas porque estoy piso. Bueno, ahí están, pero... Vergüenza. Venga, venga, venga. Perfecto. Vale, a ver. Por aquí. A ver. ¿Qué nos sale por aquí? Arañas. Venga, dos. Que esa macho pupa. 5 puntos restantes. Mira, tengo flechas gélidas y congelando a los oponentes, pero lleva 5 puntos. Flechas mamíferas, venga, 2 puntitos. Esa también y esa también. Me queda un punto restante. Esquiva. Eso es. Perfecto. Debería comprar. Sí, porque tengo 11 flechas nada más. Vamos a una retirada rápida para equiparnos, vender cositas.
Vale, aquí no hay novedad. Vamos a ver a nuestro amigo. A ver qué te puedo vender yo a ti. Se rumorea que te vas a enfrentar a esa cofradía de ladrones, camarada. Vigila tu retaguardia y protégela con una armadura. Ya veo. Mira. Vale. ¿Qué puedo comprar? A ver, flechas. Vale, muchas flechas. Esos. Seguro que cualquiera de estas armas le pararía los pies a un ladrón. Sí, puede ser. Sí, perfectamente. Si bastará con la nueva esta está muy bien. El problema es que no tengo dinero. Buena memoria. El problema es que no tengo dinero. Venga, suficiente. Vale. Viene por ahí. Continuemos. Venga. Las flechas de fuego las voy a dejar para las arañas grandes. Perfecto. Vale, lo tenemos. ¡Anda! Nuestros amigos los limos. Bueno, ahora una vez que me ponga cara a cara con ellos. Buena. Buena, sí señor. Estos limos verdes. ¡Ey! Tú no estás muerto, condenado. Buena. Cruje ahí. Tengo ya seleccionada. Sí. Vale. No, espera. Ahí. Flecha flamígera. A ver. Perfecto. 18. Sí, pero no quiero gastarlas con estos. Las arañas grandes son más tochas. Esto es una vez que me hago tras. Se van a hacer puñetas. Venga, ahí se quema todo el mundo. Vale. Si es que es, una vez que los tienes encima. No son nadie estos, fuera. Venga. Y no te levantes. Vale. Vamos a ver. Esto queda bien. Fuera. ¡Ahí va! Se abre en forma de flor cuando te los cargas. Muy bien. ¿Qué lleva? Una especie de... Suelta una especie de... ¡Uba! Un veneno. Vale, vale. Hay que mantener la distancia con estos golfos. Venga. Ah, vale. Son como una especie de bombas temporales. Mira. ¿Otra? Estamos acercando al centro, que es ahí donde va a salir toda la mandanga. Venga, venid para acá. Eso es. Voy atendiendo poco a poco. Eso es. Perfecto. Zona limpia. Quedaba una, me parece, por ahí suelta. Sí. Bueno. ¡Hola! ¡Vaya criticazo se ha llevado esa! ¡Vaya criticazo! Perfecto. Vamos a ver cómo se está. A ver. Vale. ¡Ay! No tengo energía. No tienes energía. Pues échate.
cómo la estoy poniendo con flechas de fuego, a la araña. Ya me he metido en la condena. Tienes que caer ya condenada. Bueno, son duras, son muy duras. Estas arañas. Vamos a ver. Estamos cerca de algo grande, chavales. Estamos cerca de algo grande. A ver. Por aquí nos salió nuestra amiga. Vale, dos arañitas. Vaya crítico. Buenísimo. Bueno, rata, ¿pero esto qué es? Esto es un enemigo ahora mismo que no nos aporta nada, ¿eh? Siempre cuando nos hace dinero, claro. Te levantes. No te levantes. Venga. Venga, estamos muy cerca ya. Ahí se ve ya un acceso a otro sitio. Vamos. ¿Esto qué es? Vale, vamos a dar una especie de... ¡Ulva! Eso me ha venido doblado. Vamos a hacer un guardado aquí. Tiene pinta de que viene un jefe o algo. Vale. A ver. Vale, hasta la tope. Anda, mira quién tenemos aquí, si es Karn. Así pues, has hecho el largo viaje hasta aquí. Y pensar que perdí la oportunidad de matarte cuando nos encontramos por primera vez. Exactamente, perdiste la oportunidad y las oportunidades una vez nada más. Ríndete, Karn. Tus ladrones están muertos y no te queda sitio al huir. Lo que dices es cierto. No esperaba que superaras las pruebas. Pero poco importa que me mates o no. Porque morirás, de todas formas. ¿Qué quiere decir? Aunque me mates, mi señor te aguarda abajo. Tu muerte a sus manos será lenta comparada con la piedad que yo te mostraré. Bueno, ya veremos quién muere en este día, Karn. Prepárate. ¿Le damos flechitas de fuego al amigo Karn? Vale, él nos lanza por el cielo. Toma. Pero... es una mierda, ¿eh? Sí, sí, porque lo hemos hecho. Venga, venga, a ver. Hombre, algo hace, las flechas. No mucho, pero... Vale. Vamos a darle caña. Más así. Eso es. No te levantes, Karn. No te levantes. Vale, estamos a la media vida. Vete para acá. A ver. Uy, va. Mira, condenado la lanza de los señores. Nah, este es mejor darle duro con la maza. Si me estoy cubriendo ahí, como demonios me ha dado, tío. Creo que no entiendo. No termino de comprender,
Vamos, que vas a caer sin vergüenza. Ahora, hace puñetas. A ver qué tienes. Poción de curación menor, hacha de mano buena, guantes acolchados más 2 y una poción de rejuvenecimiento. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Podemos equiparnos algo. La hacha de mano buena es una mierda. Guantes de cuero tachonado me dan armadura 3 y los acolchados más 2 me dan armadura 3. Pues nada, los vendo y fuera. No hay más. Ya está. Perfecto. Pues vámonos por aquí. Nivel 3. Bueno, bueno, bueno. A ver. Un guardado rápido. Nivel 2 de la cofradía. Ahí. Taberna de la Alfa Cantora. Perfecto. Venga, sigamos un poco más. ¿Esto qué es? ¿No puedo pasar? Tira de la palanca. Ahora. Vale. ¡Vaya! Es algún tipo de trampa. Muy bien. Menos mal que había guardado, ¿eh? Menos mal que había guardado. Tenemos que evitar ese condenado ojo, ¿eh? A ver, que no nos vea. Paso rápido y corriendo. Perfecto. Aquí no hay nada. Otro ojo de esos. Nos mata directamente, ¿eh? El ojo. O sea que mucho ojo con el ojo. Aquí parece que no nos da, ¿no? Nos está tirando. No sé qué demonios es eso. Ah, nuestro amigo loco. Vale. Pero no nos da. Bueno, otro ojo de esos, cuidado. Vale, no nos podemos poner en su campo de visión, ¿eh? Vale, está fijo ahí. Está fijo, pero tiene una palanca, como demonios. ¿No me deja saltar por encima? ¿Me digas? Ahí sí. Aquí, reguarnecidos. Voy a ir haciendo guardados porque no se tarda nada y me evito líos. Venga, pasamos ahora. Rápido. Tenemos una llamada. ¿Lo pasa por aquí? Sí. Genial. Pasa ahora por ahí. No me digas que... ¡Ah! Puñetas. Qué bien diseñado está esto, ¿eh? Este le podemos rodear por aquí, sí. Vale. Eso es. Creo que lo que hay que hacer es girar todas las palancas. Te sigo. Ahí. Perfecto. Ya que hemos pasado esta zona, hago un guardado rápido. Eso es. A ver. Bueno, nuestros amigos, estos trilobites. Estos son, eran osgos. Osgos, con G. Buena, buena. Vamos a matar y mirarlo, ¿eh? Vale. Amuleto de protección más 1. Ese es para venderle. Vale. Aquí no hay nada más. Despacio, ¿eh? Vale. Sala del trono. Todo muy tranquilo. Sospechoso. A ver. A ver.
Vaya, 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 mirad lo que tenemos aquí. Así que tú eres la persona de la que me habló Karn. A mí los humanoides me parecéis todos iguales, débiles y frágiles. Karn debió haberte matado cuando se le presentó la oportunidad. Karn nunca volverá a tener otra oportunidad. Está muerto en el nivel superior. No importa. Siempre hay otros como él, mezquinos y necios, ávidos de ocupar su lugar. Vosotros, los humanoides, nacisteis para ser nuestros esclavos. No te queda sitio al que huir, monstruo. Tu cofradía ha sido desmantelada y tus ladrones están muertos. Y tú pagarás por esas muertes. ¿Acaso crees que tus esfuerzos aquí han salvado esta ciudad? Te equivocas. Nuestro poder se extiende mucho más allá de estas calles. No esperes poder detenernos a todos. Ya basta de palabras, monstruo. Prepárate a morir. Serás tú quien muera. Y tu muerte será lenta. Bueno, bueno, bueno. Se nos pone muy gallito aquí el colega. Shh, quieto. Eso es. Falla, colega. Toma ración de tiros. Sin vergüenza. A ver, que nos lanza multitud de cosas. Mucho cuidado con todos los hechizos. Eso es. Estamos dando duro, bien. Eso es. Cuando nos vaya a morder, saltamos hacia un lado. Eso es. Y mientras va recibiendo nuestro amigo. Toma, ese criticazo me ha dolido hasta mí. Eres historia, colega. Pues aquí lo tenéis, un contemplador, ¿eh? Pero bastante más fácil de lo que lo recordaba, ¿eh? Has hecho mucho más de lo que podía esperar. En verdad, los arpistas tienen suerte de contar con tu presencia. Tienes mi gratitud. Y la de toda Puerta de Baldur. Estos mapas de la pared. Puerta de Baldur, las montañas del ocaso, el pantano de Chellingberg. Es como yo me temía. El mal que ha nacido en Puerta de Baldur no es más que parte de un mal aún mayor. Estos tres lugares están conectados, aunque no sé cómo. Este umbral me preocupa. Este contemplador y sus legiones pudieron utilizarlo para entrar en Puerta de Baldur sin ser detectados. Parece que este umbral comunica con las montañas del ocaso. Una razón más para preocuparse. Durante las últimas semanas, hemos oído extraños rumores procedentes de las montañas del ocaso, pero la gente que enviamos a investigar no ha regresado. Ahora temo por su vida. Te ruego que entres en el umbral e investigues lo que ha ocurrido en las montañas del ocaso. Puede que otras criaturas hayan llegado allí, y de ser así, tenemos que saber lo fuertes que son antes de emprender algún tipo de acción. Ya has conseguido mucho, y te estamos agradecidos. Aquí tienes algo de oro y unos objetos que pueden serte de ayuda en tu misión. Utilízalos con prudencia. Debo ir a contarle lo que has descubierto a los duques de la ciudad. Por favor, descansa y prepárate antes de pasar por el umbral. No sabemos lo que hay al otro lado. Muy bien, pues a ver, tenemos una recompensa por búsqueda, una espada larga mágica, eso me gusta, un arco corto mágico, 2000 monedas de oro y 2000 puntos de experiencia, que nos permite subir de nivel, por cierto, y tener 6 puntos de sangres. Voy a mejorar, creo que sé, incrementa ligeramente tu ritmo de ataque, este. Vale, y me queda una de dos, ¿no? Esta, perfecto, listo. Vale, vamos a mirar por aquí, a ver qué podemos encontrar. A ver, a ver, a ver. Nada, eso nada. Aquí está nuestro amigo contemplador. El portal. Pues parece que en esta habitación no hay absolutamente nada, ¿eh? A ver.
Venga, salgamos fuera. Salir de la sala del trono. Bueno, tenemos que descansar. Vale, vamos a hacer una retirada. Vamos a hacer una retirada y vamos a ir lo primero a vender y comprar cositas. Tenemos muchas gangas y buenas. A ver, mazalijera fuera, la hacha de mano fuera. Larga flamígera más uno. El arco corto de gran calidad más uno es bastante mejor el que llevamos que el que hemos conseguido. Armas enanas, traídas hasta de 4 a 15, me quedo con la maza. Fuera. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Acolchado más 2, que me da armadura 3. Y en guantes tengo espadas, cuero tachonado. Aquí tenemos todo lo que puedas necesitar. Vale. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Rojimiento menor. Amuleto de protección si más uno. Si necesitas algo con lo que abrirle la cabeza vendemos. A alguien o un yelmo para proteger la tuya, has venido sí, a lugar a comprar, adecuado. A ver. Si la flechas. Calidad y el precio son tus preocupaciones principales, no busques más. Verás que en mi tienda hay armas. Tenemos 7.000 monedas. 7.000 monedas. La espada va a estar la congeladora de 10 a 31, vale, pero mis vale armas 9.000. Te serían de gran utilidad si te toparas con más muertos vivientes. Vale, pues yo creo que... Mira, cuero tachonado. No, la que tengo yo es de 21 de armadura, en las camas, vale. Botar de escamas, guantes de escamas, casco de escamas. Todos los que te encuentres que compras armas es. En mi tienda. Vamos a ver. Este me da armadura, defensa 5. El casco que tengo me da defensa 3, con lo cual... Pongo este y este ahora lo vendo. Vale, me faltan los guantes. Los guantes, a ver. De cuero tachonado, también. Los de ese equipo, perfecto. Y me voy a comprar lo que es todo el kit de... Tenemos muchas gangas. Espera, y bueno, vendemos. ¿Qué es lo que vendemos, buscas? Vendemos. Y ahora en comprar. Nuestra tienda tiene a la venta las mejores armas enanas. Los guantes de escamas. Traídas hasta aquí, desde las montañas del ocaso. Vale. Perfecto, vamos a ver qué armadura se nos ha quedado. Armadura 56, vale, estupendo. Vale, no sé si cogí en objetos lo de las especias de aquí la colega. Yo en tu lugar no pasaría mucho tiempo en mi... Vale, pues en algún lado tienen que estar las especias, ¿vale? Te lo buscaré, espérate. Te doy de nuevo la bienvenida. Felicidades por tu victoria sobre la cofradía de ladrón. Vale, no me dice nada. Ethan me dice algo. Es un honor para mí haberte conocido, camarada. Me has salvado la vida y muchas otras en Puerta de Baldur. A tu salud, camarada. Apuesto a que ese maldito contemplador ni siquiera se enteró de lo que pasó. Bueno, no fue fácil. Si vuelvo a encontrármelo, preferiría que fuera sin esas trampas de ojos flotantes desintegradores. Vale, venga. Retirada. Voy a terminar de explorar por aquí, por si me he dejado algo. A ver... Estos, aquí no había nada. ¿Qué ponía ahí? Ah, lo de guardar la partida. Vale. Vale. Ya puedo explorar por aquí, que no están los condenados ojos. A ver. Nada por ahí, vale. Yo creo que no me he dejado nada, ¿vale? Pero quiero repasarlo. Bueno, aquí están activas todavía las trampas. ¿Cómo es posible? Ya lo ves. Bueno, voy a hacer un guardado. Bueno, hecho el guardado. Vámonos de aquí, que aquí ya poco hay que hacer. Vamos a meternos por el portal. Por suerte todas estas trampas ya están desactivadas, creo. A ver, ¿me deja tirar alguna palanca? Es que no he visto ni rastro de la caja de especias. Posible que me la haya dejado en algún otro nivel, ¿eh? De arriba, de la cofradía. Alguna habitación o algo. Bueno. Esto no la tenía tampoco, ¿no? Vale, bueno, pues no pasa nada. Desde aquí hacemos... No, hay que entrar en el salón del trono. A ver, fuera. A
Aquí hay algo, a ver. No, el mapa, pero el mapa no nos dice nada. Ahí tampoco. No sé si en el otro lado mejor. Voy a mirar, a ver. Es que no he visto por ningún lado el tema de las especias, de la misión alternativa. No, aquí hay uno de estos y aquí otro, pero nada. Bueno, pues no sé, me la habré dejado en alguna. Vamos, tampoco era nada muy importante. Vamos a meternos por aquí. Aquí está el bicho aquí en medio. Bueno, pues estamos en el acto 2, ¿eh? Vamos a ver. Las montañas de no sé qué, del ocaso o algo así ponía. Mira, estos enemigos me suenan, son Nolls, ¿vale? Estos enemigos... ¿dónde vas tú? Eso es. Vale. ¡Qué cantidad de pociones! Perfecto. Cojo, cojo, cojo. Vale, perfecto. Bueno, pues parece que es un sendero a través de la montaña, o sea que aquí no hay muy... no hay mucho riesgo a perder. A ver si me dan un arma en condiciones. Así que vamos por aquí. Esto ya traen hacha de escudo, vestidos con una especie de armadura, quietos. Cuidado, que se nos acumula, Despacio, despacio. Relajaos. Vale. Me estoy enganchando un montón de pociones. Que me vienen de muerte. Porque estaba flojillo de pociones. Vale, la cámara no la puedo usar. Ya, ¿y esto? Bueno. ¿Esto qué es? ¿Una especie de yeti o algo así? Pues el yeti va a cobrar. El yeti cobra. Eso es. Vale, perfecto. ¿Qué más yeti de estos? Bueno, que son yetis. Cuidado, cuidado, cuidado. No sé yo qué tal les gustará esto en flechas. A ver. Mira, mira, mira cómo se va. Se quema, se quema. Quieto. Lo que pasa es que el petróleo ese seguramente no pueda ni cubrir. Cuidado con los petróleos de los jetis estos. Cuidado. Así se lleva una galla. Sí, sí. Como igual que King Kong, igual que King Kong. Pero ahora estaban costando salir los críticos, Vale, tenemos un cruce de caminos. Espérate, uno de estos. Tenemos uno por ahí y otro por aquí. Bueno, este es solo un trocito por aquí de camino y no hay nada. Vale. Vamos. Quietos, quietos, que se ponen muy tocudos. Perfecto. A ver tú. Perfecto. ¡Uy, va! A ver si me puedo cubrir las piedras. A ver, mira. Sí, puedo cubrirlas. Genial. Perfecto. Los pedrones los puedo cubrir. Buena, buena, buena. A ver, aquí nada. Sigamos. 1, 2, 3. ¿No?
Espérate, me lo traigo. Eso es. Cubrimos, perdón. Vale. A ver, aquí no hay nada, ni me deja avanzar, con lo cual tengo que seguir por aquí. A ver, ahí tenemos una gran banda de gnolls. A ver. Vamos a cambiar a las flechas. Mira. ¡Eh! ¿Ves? Aquí, por ejemplo, las flechas pues nos vienen bastante bien. A ver, hay alguno más, ¿eh? Verás. Toma, sin vergüenza. Te quema, chaval. ¿Qué ponía? Hacha de batalla, poción de retirada. Bueno. A ver, ¿qué más? Quieto. Cuidado. A ver. Se parecen más duro, Los que llevan esa especie de. De armadura de cuero o algo así, no sé muy bien qué es. Son algo más duros, Bueno, a ver. Otro cruce de caminos. Cofre, mira. Poción. Vale. Pues aquí no hay nada. Por ahí me lleva a un sitio, por aquí otro. Tengo que seguir por aquí. Vale, van Nolch. Venga. Venir por aquí. Eso es. Vale, tú solo, ¿no? Campeón. No creo. Perfecto. No sé si me deja algo por aquí. Yo creo que no, ¿no? Esto viene a comunicar al mismo sitio. Vale. Buen intento. Buen intento. ¿Eso qué demonios es? Bueno, un troll. Bueno, si también hay trolls. Creo que la pedra se la ha metido aquí al colega. A ver si la pedra del troll la puedo parar. Sí, vale. Venga. No tengo energía. Vale, ya sí. Poción de curación. Vale. Venga, Nolch, ¿no? Venid. Eso es. Venga, perfecto. Bueno, ese se ha llevado dos críticos seguidos, Ese se ha llevado dos criticazos seguidos. Ahora la combinación flechas-maza está siendo muy, muy buena. Bueno, amigos, pues aquí lo vamos a dejar, que si no se me va de ahora el vídeo, como siempre pasa. Así que yo mando un saludo, voy a hacer el correspondiente guardado. Y bueno, os cito el próximo capítulo. Estamos aquí en este paso montañoso, que no sé muy bien dónde nos llevará. A ver, en el diario no, nos dice algo, sin búsquedas. Vale, es que no recuerdo cómo lo llamó, el paso... Bueno, no os recuerdo. Bueno, el caso es que nos vemos en el próximo capítulo. Mando un saludo, cuidado mucho.